La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. A ver. Vaya, vaya. Está horrible. Ven conmigo, te llevaré a casa. Making my way downtown, walking fast, faces pass, and I'm. Cause I need you. Amor. ¿Qué es eso? Es una bici, la encontré en la calle y me la traje. Cuando me metes esa chingadera a la casa, te olvidas que soy tu esposa, animal. Ah, ok. ¿Cómo que ok? ¿Qué no me escuchaste? ¿Y usted quién es, doña? Sálgase de mi casa, no mames. Pobrecito. No, espérate. La razón por la que me interesó este pedazo de fierro, además de que fue gratis, es que necesito una bicicleta para moverme por la ciudad, para el trabajo, para el mandado y para perderme en la zona rosa. Todo esto sin tener que preocuparme porque se vaya a averiar o me la vayan a tumbar. Verán, siendo un hombre viejo, no gozo del mismo vigor y la vitalidad que solía tener hace unos años. Y a pesar de transportarme en bici a diario, mis días de salir al cerro como perro sin correa han quedado atrás. Y ya no me merezco el título de ciclista. Además, la vejez trajo consigo un abrumador desprecio por el mantenimiento rutinario. Entonces, cuando sigo mi día con día, lo único que quiero hacer al llegar a casa es aventar mi bici al balcón y continuar con mi vida. Nada de limpiarla, acomodarla o protegerla del daño físico ni psicológico que la intemperie le pudiera causar. Ajustarme a esta nueva realidad ha sido difícil, pero sé que allá afuera debe haber más gente como yo. Así que con esperanza de hacer contacto con este elusivo grupo de personas del que ahora formo parte, me propuse armar la bicicleta perfecta para nosotros. Una bici de bajo costo, especialmente diseñada para el ambiente urbano, que requiera el mínimo mantenimiento, refacciones y cuidados. Que sea fuerte, hercúlea, venosa, vigorosa, pinche Chorizar nivel 8000 y soporte los peores tratos que su creador le haga sufrir. Tal y como el mejor guerrero al que le tocan las peores batallas. Y si no tienes nada mejor que hacer en los siguientes 10 minutos, te invito a desperdiciarlos conmigo. Primero veamos la teoría. Si tomas cualquier bicicleta y la dejas arrumbada como perro en azotea, en unos días sonará como tortillería, y más rápido de lo que una rata corta tu candado, tu bici quedará más jodida que Venezuela. La gran mayoría de las bicis tienen muchas piezas y por lo tanto muchas posibles fallas. Y no sé si sabías, pero las bicis están hechas de metal, y mojar el metal es casi tan malo como pegarle al niñito Dios. Así que por lógica, menos piezas es igual a menos fallas, y menos metal. Y también menos posibilidad de que el cleptómano promedio la quiera publicar en Marketplace. Agrégale un asiento para señora caderona y tienes la fórmula para la bici urbana ideal. Pero suficiente monólogo. Al igual que un pollo, lo primero que hay que hacer es pelarla. Y ya que la pobreza rige mi vida, voy a reutilizar todo lo que pueda de esta bici, incluyendo toda la dirección. Así que quitamos los puños y las palancas de freno para poder reciclar el manubrio. La pieza que conecta el manubrio con la tijera se llama potencia. Y pensarás, qué nombre tan raro, pero fue elegido cuidadosamente, haciendo alegoría a los potentes vergazos que le tienes que meter para zafarla. Mi favorito, color tétanos. Ahora vamos a desarmar la dirección. Este tipo se llama dirección roscada, y solo la encuentras en las bicis más culeras, o en las más chingonas, dependiendo de qué tan ancestro y mamador seas. Este tipo de dirección hace bien su trabajo y dura lo mismo que cualquier otra, pero en mi opinión son innecesariamente complejas, y hoy en día su única ventaja es que te ayudan a reconocer las bicis más jodidas de Walmart. Y enseguida vamos a quitar la transmisión, empezando por la cadena, que está más tiesa que Chabelo. Y como todos sabemos, cuando se trata de fierros tiesos, lo primero que hay que hacer es lubricarlos. Ahora quitamos los desviadores y reutilizamos todas las piezas para crear una figura ornamental contemporánea. El lado corto representa lo fugaz que es la vida. Y el largo, te lo comes.
Y ahora nos acercamos a la batalla final, pero es peligroso ir solo, así que necesitarás una de estas. La dificultad para quitar las bielas puede depender de dos cosas, ya sea que tengas suficientes puntos de fuerza para poder romper su defensa, o suficientes puntos de suerte para que no se haya soldado por corrosión. Quitamos la biela del otro lado haciéndonos paso al jefe final, el eje central, que tiene un nivel de dificultad casi tan alto como la tabla del 7. Este tipo se llama eje de taza y cono, o eje estándar, y muchos dicen que es el mejor, pero también dicen que este güey es el mejor, así que no les creo mucho. El problema es que la taza derecha siempre se queda pegada y tiene un borde muy angosto, por lo que necesita suficientes puntos de destreza y de inteligencia. La salsa valentina prohibida. Y ahora que ya está encuerado, hay que hacerle la inspección de cavidades. Y viéndola de cerca, es evidente que esta bici ha pasado por muchas cosas a lo largo de su vida. Sus cicatrices hablan de alguien que ha logrado sobrevivir a las inclemencias de la última década, pero debido al estrés y la ansiedad de la vida moderna, ha envejecido prematuramente, hasta el punto de terminar casi inservible. Sin embargo, sueña con la posibilidad de una segunda oportunidad. Y por esto, he decidido nombrarla la Millennial. En honor a las personas cuyos días dorados ya quedaron atrás y viven de las memorias de su remoto pasado, luchando contra las heridas de su infancia y de su adultez temprana. Cabe mencionar que antes de empezar todo este proceso se le hizo una evaluación psicológica y se concluyó que la Millennial sufre de graves problemas de autoestima, debido a que su dueño anterior la botó por el simple hecho de que no está bien dotada. Y si algo nos ha enseñado la sociedad moderna es que nada cura mejor los problemas de autoestima que una visita rápida con tu cirujano clandestino más cercano. Así que para ayudarla con su sanación le pondremos ruedas más grandes, convirtiéndolo de una copa C a una copa D+. De rodado 26 a 700C con solo un par de cortes. Y ahora vamos a cubrir la evidencia, porque si la bici se parte en dos, los del seguro médico probablemente dirán algo como: joven, ¿puede explicarme por qué cortó su bici con una cegueta? Y debido a mi total carencia de habilidad social, probablemente respondería algo muy estúpido. Y prosigan a invalidar mi póliza, obligándome a vivir el resto de mis días haciendo reviews de sillas de ruedas y llamándome a mí mismo Hot Wheels, o Ruedas Vitales Calientes. En fin, después de un poco de Cicatricure, está lista para recibir sus mejoras, y déjame explicarte por qué elegí cada cosa. Primero, este es el eje central, y es probablemente la pieza más desquiciante de una bici, porque siempre es lo primero en chingarse. Por eso elegí un eje tipo sellado, ya que es casi indestructible para el ciclista urbano, y el mantenimiento se la viene guanga. Y ahora la transmisión, y vamos a armarla de una sola velocidad. La relación de tamaño entre estos dos es muy importante, porque hay combinaciones ideales para diferentes terrenos y preferencias personales. Y estoy simplificando demasiado, pero básicamente, si quieres seguir teniendo rodillas en unos años, elige una relación balanceada como 16x32. Y si te gusta corretear mototaxis en la vía rápida, algo como 14x36 te servirá mejor. ¡Ey! ¿Por qué no la hiciste piñón fijo? Bueno, principalmente porque me gusta estar vivo. Cerramos el trato con una cadena más china que juguete de tianguis. Y no pueden faltar unos pedales rompespinilla, con extra dosis de tétanos. Los frenos fueron un tema interesante, porque al usar ruedas más grandes ya no podía utilizar las monturas para V-Brake. Pero un giga chat en los comentarios me sugirió poner frenos de cangrejo en las monturas superiores. Y de hecho quedaron al chingadazo. Por último, reinstalamos el manubrio, las palancas de freno y unos puños de goma.
Instalamos megacable y listo. Ahora solo hay que encontrar un lugar para recargarla y hacer un montaje con música dramática. Y como la mismísima Beatriz Pinzón Solano ha pasado de ser un menos 3 a un sólido 5, lo cual no es mucho, pero es más de lo que esperaba sinceramente. Pero Ryder, ¿quién querría andar por ahí montando ese horrible pedazo de basura que seguramente huele a meados? Y ese es el punto, absolutamente nadie. Con esta bici puedo ir por todos lados con la mínima preocupación a que me deje tirado por alguna falla o a que me la roben dos güeros en una itálica. La bici perfecta para la ciudad, todo por menos de 1500 PG coins en piezas. Una bici que no fue diseñada para el ciclismo recreativo, sino para transeúntes, personas que usamos la bicicleta como transporte pero no nos identificamos a nosotros mismos como ciclistas. Ante ustedes, la Millennial.